Hola, ¿cómo estás? ¿Te acuerdas que te había dicho que vamos a hacer otros modelos para tus bitácoras, tus agendas, que querías hacer esto? Así que vamos a simular esto, ¿ok? Vamos a tomarlo como idea, pero no vamos a hacer exactamente igual. Si quiero hacer exactamente igual, me voy a demorar mucho más porque habría que dibujar esto exactamente, ¿no? Y para eso utilizaría la herramienta pluma. O sea, sí se puede, ¿no? Se puede hacer todo esto de manera exacta. Pero por el tema de tiempo, simplemente es para que generes idea de cómo podrías hacer esto. Imagíname que yo he hecho mi agenda, mi bitácora va a ser en A4. Y esta es una hoja A4, ¿no? Que le hemos creado, control N, y le hemos puesto acá en imprimir A4. Recuerda que podrías ponerle la medida que tú quieras, ¿no? Si tienes otra medida, pues voy a poner acá, no sé, 30 por 30, 25 por 25, la medida que tú desees, ¿no? 20 por 14, etcétera. Yo le he creado en A4. Así que vamos a crear esta hojita simple y vamos a adornarla con algunas cosas. Primero vamos a hacer las líneas. Estas líneas, ¿cómo hacemos estas líneas? Puede ser una hoja cuadriculada, una hoja rayada. Esta línea, la verdad es que la podemos hacer de muchas formas, ¿ok? Una manera fácil es esta, mira, ve. Una manera fácil es que yo haga, por ejemplo, acá una línea, ¿ya? Voy por aquí. Voy a tomar en cuenta que va a ser, por ejemplo, espiralado, así que voy a tomar por aquí un cuadro. Hay varias formas también de hacer esto, varios procedimientos. Le voy a hacer un clic aquí al cuadro y voy a poner acá de ancho 1.5 centímetros. Okay, por la medida, por la altura que sea, no interesa la altura. Listo, aquí está, voy a estirar un poco para arriba. Ok, entonces esto va a ser mi cuadro. Voy a sacar de menú ventana la paleta, el panel color, porque voy a trabajar mucho. Siempre vas a trabajar con el panel color, ventana, color. Vamos a ponerle que el relleno sea nulo. Y al relleno, un clic arriba al relleno, ok, le pongo verde. Entonces, si tú ya conoces Illustrator y ya tienes una base de Illustrator, pues esto es sencillo, ¿no? Es muy básico, ¿no? Para alguien que todavía no conoce Illustrator, en este panel color es donde yo voy a poder determinar el color de los elementos, ¿no? Este cuadrado que está completo es el relleno y este cuadradito que está con una línea acá con un huequito, ese es el contorno. El contorno es el trazo y el borde, como quieras llamarlo, y la parte de adentro es el relleno. Así que relleno nada más un momento. Voy a decirle control R, salen las reglas, y de la regla vertical voy a sacar una línea por aquí. Okay, por ejemplo, ahí voy a sacar, simplemente para tenerlo como referencia esa línea. Este cuadro me sirve, ya lo boto, ¿ok? Solo para tenerlo como referencia. Entonces voy a agarrar mi herramienta línea y voy a generar con Shift, voy a arrastrar horizontalmente hasta por aquí, por ejemplo, listo, con Shift. Como es una línea, solo tiene derecho a contorno, así que contorno voy a ponerle nulo, perdón, negro, o el color que tú quieras, ¿no? Puedes ponerle quizás celeste, lo que tú quieras, el color que tú quieras, cualquier color que tú gustes, ahí está, celeste. Entonces ahora voy a marcar, mira, una forma bien sencillita, ¿ok? Tú puedes poner esto una distancia con medida, ¿no? De una línea a otra, si es que lo deseas. Pero también puedes ponerlo con una distancia que sea al ojo. Voy a hacer un clic aquí, no suelto el mouse, presiono la tecla Alt y la tecla Shift. La tecla Alt y la tecla Shift y arrastro un poquito. ¿Okay? Repito. Simplemente haz un clic a la línea con tu flecha negra, un clic, pero no sueltes el mouse, o sea, no lo sueltes, quédate pegado en tu mouse. Y luego con Alt Shift arrastra hacia abajo. ¿Okay? Clic con Alt Shift arrastra hacia abajo una distancia que tú consideres. Por ejemplo, todavía que lo hago al ojo, yo no sé exactamente qué distancia es, pero yo creo que para que está bien, así que tú tienes que aplicarle en base a tu criterio. Entonces arrastro, suelto el mouse y suelto las teclas. Y luego, inmediatamente luego, le dices Control D, Control D, Control D, Control D. Control D, Control D, Control D, Control D, y lo dejo, por ejemplo, ahí. ¿Ok? Ya, una menos, una menos. Esta la boto. La marco y la borro. Entonces, yo tengo ya esas líneas, ¿viste? Al toque hice las líneas. ¿Ok? Otra forma muy sencilla, otra forma muy sencilla. Voy a dejar la primera línea.
es que marque la línea y le digas menú edición, preferencias, si estás en Windows, o comando K o control, comando K en Macintosh, control K en Windows. Si estás en Macintosh vas a ir a la manzanita y ahí dice preferencias. Vas a ir donde dice Illustrator y ahí vas a decir la manzanita, preferencias. Si estás en Windows, ok, le dices edición, en edición está preferencia. Pero creo que más rápido es que le digas control K en Windows o comando K en Mac. Entonces me sale este cuadro de diálogo y aquí incremento de teclado es lo que va a permitir que tus flechitas del teclado, derecha, izquierda, arriba y abajo, se puedan mover, pues, ¿no? La que mueve. Así que aquí voy a ponerle, por ejemplo, imagínate que quieres que entre línea y línea haya 1 centímetro. Imagínate. O sea, le pongo acá 1 centímetro. Ok, voy a ponerlo aquí. Ahí está, 1 centímetro le pongo. Si no dijera centímetro, tú le dices ahí, 1 cm escribes. 1 cm y ya lo arreglas. Ok, vas a marcar esta línea, vas a presionar la tecla Alt, no sueltes la tecla Alt, y luego en tu teclado la flecha que apunta hacia abajo, okay, le dices con Alt presionado, flecha de abajo, y cada vez que hagas un clic en la flecha de abajo, va a comenzar a ser duplicados porque estás presionando Alt. Ok, al clic en la flecha, entonces comienzas a generar copias. Pero ahora sí sabes que entre línea y línea hay 1 centímetro. Si es que te interesa hacerlo así, un poquito más lento, pero con una medida exacta, ¿no? Ok, entonces yo tengo ahí estas líneas y aquí hay unos corazoncitos. Voy a hacer, a ver, puedo hacer estrellitas, puedo hacer corazoncitos. Ya, tú crees corazoncito, entonces yo no tengo ningún corazoncito aquí exactamente. Puedo conseguir, ¿eh? Por aquí hay corazoncitos, pero voy a decirle algo que te puede ayudar en un momento. Ya me voy a ir a, puedo ir a internet, me voy a ir a internet, ok, me voy a ir por acá a internet, voy a internet y voy a buscar por acá. Ya. Podría hacerlo directamente en Photoshop, en Illustrator, ¿ya? Pero acá voy a poner corazoncito, corazoncito, bueno, ya, corazoncito. Ok, y le pongo acá como imágenes. Salen cualquier cosa. Ahí está, ¿eh? Hay un montón de corazoncitos. El que tú quieras. Listo. Ya yo quiero este, pues este me gusta. A ver, lo marco. Ok, solo que este es un PNG. A ver, voy a buscar. Este de acá puede ser. A ver. Este corazón de aquí. A ver, este. A ver, clic derecho. Algo rápido más. Copiar. Me pongo a rezar para ver, para que lo copie, porque a veces no lo copia. Le digo control V, pegar. ¿Okay? Yo estoy integrando y las herramientas Illustrator. Yo no estoy que te enseño algo básico. Estoy que integro todo lo que pueda yo conocer de Illustrator para hacer esto. Me voy a esto y le voy a decir, por ejemplo, a esto. Esta es una imagen. Control Y. Viste, esqueleto es una. Esta es una imagen. Control Y nuevamente. Ok, ves colores. Control Y, esqueleto. Control Y, colores. Entonces, todo esto se explica, ¿no? En un Illustrator, en el seguimiento del curso, ¿ok? Que uno pueda tomar. Entonces, uno siempre explica, ¿no? Qué es esto, esto, esto. Yo acá nomás estoy integrando. Entonces, yo quiero que esto, quiero separar los corazoncitos, quiero separarlos. No puedo porque es una imagen. Entonces, tendría que vectorizarlos con Illustrator. Yo quiero estos corazoncitos. Por a ver, vamos a ver si me sirve este. Así que voy a agarrar y marco, y cada vez que marco una imagen, es una imagen sencilla, no es una imagen compleja. Voy a ir acá a calco de imagen, especialmente cuando son siluetas blanco y negro. Le voy a hacer un clic aquí, este no es una silueta, pero vamos a ver qué pasa. Y ahí ¿ves? Me ha hecho corazoncitos. Ahí está. ¿Listo? Yo lo quiero el corazoncito, así tal como está. ¿Listo? Y voy a decirle, una vez que le digo calco de imagen, obtengo la forma de corazoncito, le digo expandir. Okay, expandir. Una vez que le digo expandir, voy a hacerle clic derecho, desagrupar, porque ya lo vectorizó manualmente. Okay, borro todo esto, ¿ves? Flecha negra, todo este borde lo muevo por acá y lo boto. Chao, me quedo con estos corazoncitos. Okay, ¿cuál de ellos quieres? Entonces, ese es el que tú vas a elegir. Tengo por acá cada uno, porque ya lo desagrupé. ¿Te acuerdas? Clic derecho, desagrupar. Entonces yo me puedo ir, por ejemplo, a este. Ok, me voy, por ejemplo, aquí a este. Y si quiero, escojo esta herramienta suavizar para deformarlo un poquito. Lo marco.
Este es el que me interesa suavizar y comienzo a ponerlo por aquí. Ok, comienzo a ponerlo por aquí. Así para deformarlo un poquito. No lo quiero ser, no lo quiero exacto así, no lo quiero exacto. Ok, algo así. Ok, lo quiero así. Por ejemplo, ahí tengo el corazoncito. Y también podría usar quizás este de acá, si es que quieres. Puedo agarrar este, le digo suavizar y voy con la herramienta suavizar ordenando un poco esto. Por ejemplo, podría jugar también con esto. Entonces, escoges el que tú quieras. Ya yo escojo este. Me gusta a mí este así redondeadito. Entonces, esto lo dejo ahí. Entonces, este lo pongo aquí. Ok, lo pongo aquí, pero voy a ponerle más chiquito. Ok, más chiquito. Y aquí en color le voy a poner. Uy, no aparecen los colores en el panel color. Te vas a la rayita, dices color RGB o CMYK. Como es una agenda, seguramente lo vas a imprimir, CMYK. Y le ponemos rojo. Por acá están los rojos. Pongo por acá más magenta, más amarillo, negro nada. Y ahí tengo, por ejemplo, un corazoncito. Este corazoncito lo puedes poner acá adentro, donde tú quieras. Por ejemplo. ¿Okay? Así que ahí tengo un corazoncito. Y si quieres, lo repites, pues no, flecha negra y con Alt, repites por aquí. Y luego dile Control D, Control D, Control D, Control D, Control D. Y vas ordenando los que hay, los corazoncitos, lo que tú quieras. También puedes moverlo así, lo marcas. Ok, lo marcas y lo vas moviendo así. También puedes marcar varios, ¿no? Uno, Shift, marcas uno y luego con Shift marcas este, Shift. Shift con la tecla Shift presionado, están marcados todos y luego con Alt arrastras todo, pues así, ahí los vas colocando más o menos en el sentido que tú quieras, ahí está, por ejemplo, luego marcas 1, 2, 3, 4, ¿no? Marcas 1, con Shift marcas 2, con Shift marcas 3, con Shift marcas 4 y con Alt arrastras acá, ahí está, ok, lo pones un poquito más por aquí. Ahí tú ya los ordenas, ¿no? Con tu flechita negra tú los vas ordenando donde tú los quieras. Ok, si quieres este lo pones más por aquí, este más por acá. No, tú ya vas moviendo según lo que estés buscando, ¿no? Control Z para proceder. Voy a agarrar este de aquí y voy a ponerlo por aquí. Y lo pongo por acá. Imagínate que tú quieres esto ahí en el centro. Pero le dices relleno nulo y al contorno. Le dices rayita, al contorno voy a ponerle blanco, pero te das a la rayita, le dices semica y le pones un rojo, okay, un rojo al contorno, ahí está, ¿ve? Listo, ahí está, pero como se ve una cosa muy simple, a ver, vamos a decirle suavizar, y con suavizar vamos a ordenarlo un poquito ahí estilizado, un poquito aquí más redondito, ahí así. Por aquí es como si hubieses hecho el corazón así con lápiz, ¿no? Listo, así está suavizándolo. Y como se ve una línea, pues no es tan una línea bien simple, ¿no? Vas a marcar y vas a ponerle acá un pincel. Lo marcas con la flecha negra y aquí le pongo un pincel. Por acá le pongo, por ejemplo, este pincel. Ahí está. Un poquito más grueso, un poquito más grueso el pincel. Ahí está. Ok. Y ya tiene otra forma, pero a este lo vas a marcar y lo vas a poner, lo vas a marcar, pero aquí arriba vas a marcarlo y aquí arriba dice opacidad. Entonces en opacidad vas a decirle, por ejemplo, 50 de opacidad, menos transparente, menos, ok, unos 20 de opacidad. Ya se ve así, ¿ves? Ok, como en el fondito, ¿no? Como un fondo, ¿no? Si esa página le quiere dedicar a algo. Y ya tengo ahí, por ejemplo, estas líneas, corazoncitos, mira cuántas cosas he estado haciendo para integrar, ok, el tema de Photoshop. Ya, pues marcas este y lo pones por aquí también, pues, ¿no? Y le pones a este CMYK rojito, rojito le pones y también le dices opacidad por acá, poquito así, ¿no? Poquito opacidad así. Te vas por acá. Y esto lo rotas, okay, marcas el corazón y lo rotas un poco y lo creces. Para que tengas ahí algunas cositas más. Y hay dos más, pues,
más, ¿no? Y este lo pones mejor por aquí. Y este lo pones por acá bien chiquito, pero también rotadito, ¿no? Que se vea diferente. Algo así, listo, para tu agenda. Y ahora tenemos esto de acá. Mira, acá tengo como que no se nota mucho, ¿no? Es como una banderola ahí, ¿no? Bueno, mira, aquí en ventana hay un panel bien chévere que se llama pinceles. Ok, pinceles. Y aquí en pinceles hay una biblioteca enorme de pinceles. Así que aquí voy a buscar uno que se llama, la verdad no me acuerdo. Ok, voy a decirle artístico, artístico caligráfico. Mira, vamos a hacerle un recorrido aquí para que veas. Comenzó a correr así. Hay 50.000 pinceles. Pucha, que habría que comenzar a verlos y aplicarlos. Y es toda una historia. Ok, en el capítulo anterior, por ejemplo, que hice, apliqué estos, ¿no? Pero ahora voy a buscar por acá. Ah, aquí está, mira, ve, aquí está. Y aquí hay unas banderolas que podrían ayudarme a semejar esto que está ahí, ¿no? Así que voy a escoger, imagínate que escoja esta de aquí, pues, escojo esta de aquí. Y esta de acá la pongo por aquí y la estiro. Okay, la puedo estirar así. Listo. Simplemente he arrastrado el pincel. Okay, ¿te acuerdas cuál era? ¿Te acuerdas cuál era? Era decorativo, separador de texto, ¿no? No, era el otro, titulares era. Entonces yo simplemente agarro el pincel y lo arrastro. Nada más, ahí está. O también podrías hacer esto. Puedo borrarlo. También podría, por ejemplo, agarrar mi herramienta pluma y podría decirle, por ejemplo, acá, mira, con mi herramienta pluma le hago un clic por aquí, le hago un clic por acá, le hago un clic por acá y hago así, por ejemplo. Ok, le hago algo así. Por ejemplo, hago algo así. Voy a marcar esto y le voy a decir solo contorno. ¿Dónde está color? ¿Dónde está color? Color por aquí. Color al contorno. Y al relleno arriba nulo. Y a este trazo que he hecho con la pluma le voy a decir que le aplique. No sé, este de acá, mira, ahí se aplica. El pincel se adapta a ese borde. Ahí está, se adapta a esa forma. ¿Ves? El pincel se adapta a esa forma. También podrías aplicarlo así si quieres. Significa que puedo agarrar la pluma y hacer un clic por aquí y hacer un clic por acá, así. Nada más, un arco con la pluma. Marco y le digo este pincel. Y el pincel también se adapta a esa forma. ¿Ve? El pincel se adapta. Así que puedo utilizar este, por ejemplo, en lugar de este. El que tú quieras. Marcas este, lo borras y te quedas con este por acá y le pones más largo. Ok, puedes rotarlo un poco, lo que tú quieras. Listo, puedes hacer lo que tú quieras. Ahora, si quisieras cambiarle de color a esto, si quieres cambiarle de color al pincel porque no te gusta el color, quieres uno más rosadito, qué sé yo, pues tienes que marcar el pincel que está aplicado a algo con la pluma. Es diferente que lo arrastres. Cuando tú lo arrastras, tú ya tienes derecho a cambiar el color, pero sale de esa forma. Pero ahora yo lo he aplicado a una forma y quiero cambiar el color. Cuando lo apliques a una forma, lo marcas y le dices objeto, expandir apariencia para que lo independices, para que lo desagrupes totalmente, para que sea independiente de cada elemento, expandir apariencia y ya está. Y ahora puedo irme y buscar, por ejemplo, el panel muestra. Si es que quiero, si no lo hago con color. Y esto no quiero, chao, que se vaya. El panel pincel ya no lo quiero, chao, que se vaya. Para que no me ocupe espacio. Entonces yo marco, por ejemplo, esto y le pongo, por ejemplo, este color. Marco esto y le pongo ese color. Marco esto y le pongo este color. Ok, le pongo este color. Marco esto y shift, también marco esto y le pongo este color. Este color de aquí, pero un poquito más oscuro. Ahí, por ejemplo. Marco esto y le pongo este color, pero un poquito más claro. Por ejemplo. Ahí está. ¿Okay? Entonces yo hago esos cambios. ¿Okay? En cualquier momento hago esos cambios. Todo esto es un solo elemento. Lo voy a poner por aquí.
listo, un poquito más arriba para que tengan la oportunidad de escribir ahí. Y acá tengo estas cositas, ¿no? Así que estas cositas yo puedo jugar. Si quieres hacerlo con la pluma, pues tendrías que hacer esto. Si quieres hacer con la pluma, tendrías que hacer esto. Escoges tu herramienta pluma y tengo que comenzar a dibujar. Va a salir exacto, pero es de morón, pues, ¿no? Por aquí y por aquí, relleno nulo, solamente el contorno. Voy a ponerle por aquí y voy a hacer esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí, esto por aquí. Voy a cortar con la pluma. La pluma es toda una historia. El que maneje y conoce Illustrator sabe que es una historia, pero es la herramienta esencia de Illustrator, así que es imprescindible utilizar la herramienta pluma, ¿no? Voy por aquí y voy por aquí. Voy a cortar. Voy por acá y hago hasta aquí. Corto. Clic por aquí. Corto. Clic por aquí. Voy por acá. Corto. Voy por aquí. Y el último punto lo voy a unir al primero. Estoy trabajando de manera convencional. Me voy por aquí. Me voy por aquí. Corto. Me voy por aquí. Ahí está uno. Ok. Entonces, esto ya yo lo hice con la pluma. Esta imagen, para que no, cuando tú dibujes, de preferencia voy a marcar la imagen, debí haberlo hecho hace rato. Lo voy a bloquear para que no me moleste y no se mueva. Así que ahora, como ya no se puede, ya no se marca porque está bloqueada, marco esto y lo pongo acá afuerita, por ejemplo, gotero y le hago un clic aquí. Entonces, de esa manera, yo ya tengo esa forma, ¿ves? Mira, yo ya tengo esta forma. Esto no te olvides que en cualquier momento puedes marcarlo y con la herramienta suavizar puedes comenzar, ok, a ordenarlo por aquí, así. Ordenar un poco por aquí, por aquí, por aquí, por aquí un poquito. Ok, puedes ordenarlo por aquí. Por ejemplo, aquí se puso más en punta, ¿no? Entonces con la flecha blanca puedo marcar, hay varias formas de hacerlo. Este punto lo pongo por acá, este punto lo pongo por aquí, este punto lo pongo por aquí, este punto lo pongo por acá. Y puedo comenzar a generar otras formas de la hoja. Puedo comenzar a moverlo y cambiar la forma que yo quiera. Voy por aquí y este punto lo llevo un poco por acá, por ejemplo, y voy cambiando. Un poquito por acá y este un poquito por aquí y este voy así, ordenándolo por aquí. Marco por aquí y este un poquito por aquí y lo puedo ir cambiando. ¿Okay? Así que marco todo esto y lo agrupo. Objeto agrupar. Y así tendría que ser con la pluma cada una de estas cositas. Así que ya te diste cuenta que es tiempo, ¿no? Así que esto voy a ponerlo por aquí. Voy a ponerlo por ahí un poco más grande. Y voy a ponerlo también por acá. Y voy a rotarlo un poco, un poquito más grande. Listo. Este elemento, voy a decirle clic derecho, organizar, traer al frente, para que lo mande al frente y se lo ponga detrás. ¿Okay? Y así yo podría jugar con esto. A ver, estas cositas de acá, yo podría decirle, mira, podría ser también esto. Con esta herramienta, voy a hacer otras formas. Hago una línea por aquí así. A esta línea le pongo, vamos a jugar con un verde, verde. Y aquí hay una herramienta, anchura, que ¿okay? Hace 50.000 cosas, ¿no? Habría que explicarla todo lo que se puede hacer con ella. Pero voy a jalar aquí y hago una hojita, por ejemplo. ¿Okay? Hago una hojita, luego hago otra línea por aquí. Y a esta línea le pongo blanquito para que se vea así. Y esta línea que termine en blanquito, voy a decirle aquí un perfil, por ejemplo, y tengo ahí esa línea. A esta línea, perdón, todo esto lo voy a marcar y voy a decirle control G. Voy a marcar todo esto y también puedo decirle, por ejemplo, lo marco reflejo. Aquí hay una herramienta que se llama reflejo. Y con la herramienta reflejo, doble clic, vertical, copiar. Reflejo es un espejo, ¿no? Acá está la herramienta, esta que está aquí, reflejo. Doble clic o más, ¿eh?
vertical, derecha, izquierda, horizontal, arriba y abajo, ¿no? Ya está, ya tengo, por ejemplo, aquí unas hojitas diferentes, ¿no? Ahí está. Estas hojitas también las traslado por aquí. Y esta también la pongo por aquí más chiquita. Y esto de aquí igual lo mando siempre adelante. La idea es que lo mande adelante al final, pero bueno, yo sé que lo hago parte por parte para que lo vayas creando. Y yo puedo, por ejemplo, acá hacer lo siguiente. Mira, voy a simular estas puntitas acá. Yo voy a decirle lápiz. Mira, voy a agarrar y voy a decirle con la herramienta lápiz que está aquí, voy a hacer un trazo. Por ejemplo, un trazo. Y por acá hago otro trazo. Y por acá otro trazo. Y por acá otro. Y por acá otro. Y por acá otro. Okay. Imaginemos, ¿ya? ¿Por qué no se ven? ¿Ah? ¿Qué ha pasado? Pasa que cuando yo he hecho el trazo con mi herramienta lápiz, el contorno es nulo. Así que cuando hago, pues, y lo suelto, no hay nada, no se ve nada, porque está sin color. Así que con control Y tú vas a ver estas líneas, ¿ves? Tú las vas a marcar, control Y, ya le vas a poner un color cualquiera, pues ya un verdecito. Ok. Vas a agarrar y vas a decirle con esta herramienta anchura, mira, voy por acá y hago así, y voy por aquí y voy jugando con esto, mira, voy jugando con esto así, más grandecito, por acá, por aquí. Ok, voy jugando por acá, voy a esta herramienta, la voy a marcar y con la herramienta anchura voy a decirle más anchito. Ok, ahí está, por ejemplo. Y ahora, ¿qué más tenía acá? Tengo estas hojitas, ¿no? Ok. Así que de estas líneas voy a sacar, por ejemplo, con mi herramienta lápiz, una línea, una línea. Una línea, una línea. Una línea por acá, una línea por acá. Una línea por aquí, una línea por acá. Una línea por acá, una línea por acá. Listo. Entonces, voy a agarrar y voy a decirle, marco esto. Anchura, y aquí en la última, o sea, lo más finito, marco esto más finito, marco este que está acá también más finito, lo que he hecho al inicio, aquí más finito. La herramienta anchura es lo máximo, ¿ves? Aquí ponerle más finito, que se ve así, aquí también más finito. Por acá también, ¿ves? Y haces exactamente lo mismo. Hay un momento en que todo se vuelve ya mecánico. Por aquí, finito. Esta herramienta anchura trabaja básicamente sobre los bordes de un elemento. Solo sobre los bordes de un elemento. Aquí voy a ponerle más finito. Y aquí más finito. Y aquí más finito. Y aquí también. Hay un momento en que se puede volver hasta muy divertido trabajar con esto. Listo, entonces yo tengo ahí estas ramitas y voy a decirle, por ejemplo, ahora unas hojitas, ¿ok? Voy a ponerle por aquí unas hojitas y voy a decirle, lo marco y con contorno, aquí en contorno es muy finito. Y ahora anchura y con anchura trabajo casi todo, miren. Y con anchura hago una hojita por aquí, okay, una hojita por acá, y ya tú ya la vas rotando a lo que tú más o menos quieras, ¿no? Por aquí, y tú por acá ya la rotas, ¿no? Y vas jugando así con estas cositas por ahí, y vas creando por ahí otras, y te vas a dar cuenta que es lo mismo. Okay, voy por aquí y roto por acá. Y esta la pongo por aquí. Esta la pongo por aquí mejor. Ahí está. Okay, y así vas jugando una por una. Okay, por acá. Entonces, esto ya es tiempo, ya dedicación. Tienes que comenzar a jugar con esto. Ahí está. También podrías optar por más hojitas, ¿no? En todo le pones hojitas. Con esto, mira, escoges la herramienta espiral. Y con herramienta espiral haces un espiral por acá. Haces un espiral por aquí.
y también lo marcas y también lo vas a marcar y le vas a decir 0.25. Escoges anchura y le haces exactamente lo mismo. Mira. Entonces el espiral ya va a tener otra forma. Ahí está, pues, ¿ves? Y lo vas adornando de esa forma. Así, por acá tengo un espiral. Y vas jugando, ¿no? Le pones bolitas. Por acá haces. ¿Qué de bolitas? Bolita le pones, pues, ¿no? Bolitas por aquí. Esta bolita le dices solamente relleno. Con esto inviertes. Relleno. Otro color que quieras a la bolita. Esta bolita la pones, no sé, también por aquí. Y por aquí. Y por aquí. Y vas adornando por aquí esto. Y vas adornando. Y esta bolita por acá, y le pones otro color. Marca la bolita, otro color. Y esta, marca la bolita, otro color. No quiere, se pone rebelde. Por aquí, pones la bolita, por aquí. Ok, marca esta bolita, la pones por aquí, le pones otro color. Y le pones por aquí, y le pones por aquí. Y le pones por acá, y la pones por aquí. Y así. Vas abordando todo esto, marcas esto, clic derecho, organizar, traer al frente. ¿Okay? Si te das cuenta, hay muchas, muchas cosas que hacer. Y eso que todavía falta aquí, que le pongas el texto, ¿no? Si gustas, después buscas alguna etiquetita para comprobar y le pones, no sé, algo que tú quieras, tus sueños, pones algo que quieras ahí, notas, etcétera, etcétera. Pones ok, todo eso lo dibujas con la pluma. Por ejemplo, acá a ver uno rápido. ¿Qué puedo hacer acá uno rápido? Puedo poner acá unas estrellas. Me encuentro aquí. Puedo hacer, por ejemplo, a ver si me ocurre. Voy a agarrar y voy a hacer un cuadro blanco. Blanco, un cuadro blanco. Y voy a ponerle un poquito gris, ¿ya? Un poquitito negro, un poquitito gris. Para que no sea tan blanco. Y acá hago otro cuadro. Otro cuadro. Por ejemplo, hay otro cuadro. Este cuadro lo pongo negro, pero voy a ponerle en ventana, voy a sacar degradado. Mira, hay tantas cosas que hay en Illustrator. Degradado. Ponerle aquí 45 grados. Ok, aquí lo voy a invertir, pero aquí en lugar de este negro, doble clic, voy a ponerle que tenga un negro, pero marco este negro, pero aquí con poquito negro. Esto es el panel color ahorita con esto, un poquito por acá. Marco este de acá, ok, marco este de acá, y a este de aquí un poquito gris, y a este un poquito más de negro. Ok, por ejemplo, tengo aquí esto. Okay. A esto voy a todo esto voy a agruparlo, control G, y esto lo pongo por aquí. Okay, esto lo pongo por aquí, lo duplico por acá. Listo. Quizás tenga que sacar algunas líneas si es que quiero. Okay, este corazón lo puedo poner por aquí. No quiero esta línea, la boto, esta, la marco y la boto, pues. Boto esta línea, boto esta línea, boto estos corazones, no los quiero, chao. Y este corazón lo pongo más abajo si quiero, por ejemplo, ahí. Y aquí voy a ponerle una tirita, así una herramienta línea. Okay, una herramienta línea. De aquí, que arranque de aquí hasta por aquí. Más gruesito, negrito. Más gruesito. Dos, tres, así. Dos puntos, tres puntos. Y esto lo pongo aquí. Okay, como que está sujetando y esto igual lo mando organizar, traer al frente. Listo. Y pones aquí para que pongas unas fotitos, pues unas fotos de algo o un dibujo de algo. Ok, podría, si gustas a esto le pones esto de afuera, con la flecha blanca marcas esto. Y si quieres le pones un borde negrito, pero con un relleno blanco. También podrías jugar con esto.
mar o así en degradado. Como quieras, ¿no? Como quisieras verlo, así lo. Y aquí supuestamente era una foto que tú vas a pegar, pues, ¿no? Para hacerlo más manual tú. Y acá puede ir un texto también, ¿no? Acá yo hago con mi pluma, mira, un clip. Hay varias formas de hacerlo. Por aquí, por ejemplo, algo así muy práctico. Por aquí. Relleno nulo. Escojo mi herramienta texto. Mi herramienta de texto. De preferencia la tercera, pero la primera también funciona. Y le hago un clip y escribo sobre el trazado. Ok, escribo lo que tenga que escribir sobre el trazado. Lo que tenga que escribir sobre el trazado. Lo marco. Otra vez, ¿ya? Tengo ahí la pluma, ¿cierto? Voy a ponerlo acá afuera para que lo pueda ver mejor. Ahí está el trazado que he hecho con la pluma. Escojo mi herramienta texto y le hago un clic aquí y escribo lo que tenga que escribir. Escribo lo que tenga que escribir. Listo, ahí. Escribe lo que tengas que escribir. Vas a marcar todo porque se ha llenado esto. Acá. Escribes lo que tengas que escribir. Ahí está. Vas a marcar todo y le pones acá centrado. Para alguien que conoce Illustrator, pues se hace muy más sencillo, ¿no? Y a esto le pones, no sé, más grande el tamaño. Le busco otro tipo de letra. A ver, voy a ponerle una. A ver, voy a ponerle por acá una. M-O. A ver por acá. M-O. Acá yo le pongo esta fuente ya, más grande. Me acordé de esa fuente que estaba utilizando hace un rato. Y le digo blanco. Ahí está, pues. Y escribes ahí lo que tengas que escribir bonito, que lo acomodas, ¿no? Y ahí tienes, por ejemplo, una hoja para tu agenda, ¿ok? Pero pff, los modelos pueden ser infinitos, ¿no? Entonces después vamos a hacer otro modelo, ¿no? Entonces ahí está, como te prometí, otro modelo, otras ideas que podrías tener. Pero lo más importante que las ideas es cómo utilizar Illustrator para hacer esto, ¿ok? Entonces hemos visto muchas cosas, si te das cuenta, ¿no? Herramientas, líneas, selección, panel color, calco interactivo, degradado, anchura, pinceles, panel muestras. ¿Qué más hemos visto? Preferencias, crear documentos. Son todos los temas se integran. Todos los temas se integran. Si tú tienes un conocimiento amplio de Illustrator, tú ya sabes que puedes coger de aquí, coger de allá, coger de aquí, coger de allá, ¿no? Pero si aún no conoces Illustrator, entonces tú vas a estar un poco más limitado. Te puedes guiar en base a esto, ¿no? Pero sería genial, y tú debes entenderlo así, que tendrías que seguir un curso de Illustrator básico al menos, ¿ok? Para que puedas desarrollar eso, ¿no? Porque hay un curso muy básico, hay un curso intermedio, completo, y hay también cursos avanzados, ¿no? Listo, así que ahí te dejo esto, espero que te ayude, espero que te haya gustado. Pues son ideas, no voy a terminarlo todo porque eso significa que el video va a demorar mucho, más de lo que está demorando, ¿ok? Te agradezco mucho, espero que te sirva. Y muchas gracias, que estés súper, súper bien. Cuídate mucho, por favor. Nos vemos en el siguiente video. Gracias, gracias, gracias. Bendiciones.